Hola, muy buenas a todos y a todas, muy buenas tardes, noches y mañana allí donde estéis. Yo soy Novita, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a la cuarto episodio, parte, como lo queráis llamar, de Division 2. Lo estamos retomando, estoy jugando a él porque me apetece, porque me encanta, porque lo tenía olvidado, porque se lo debo, porque sí. Pues nada, no me enrollo más, vamos a empezar la cuarta entrega. Me voy enterando más o menos de la mecánica, de las misiones, cómo desbloquear cosas, pero aún no lo tengo al 100%. Así que el que esté viendo el vídeo, que tenga paciencia. Agradecer que los veáis, tanto ya bien sea por YouTube como sea por Twitch. Aviso, no es en directo, son vídeos de partidas que voy echando. Así que si me habláis por el chat, espero que habléis entre vosotros, porque lo que es un servidor no me voy a enterar ni un pijo. Así que nada, vamos a empezar. Voy a quitar, desmutear la, el volumen. Me voy a dar volumen yo a mí mismo. Y vamos allí hasta continuar. La verdad es que me puto entretiene este juego, la verdad. Me estoy enfadado conmigo mismo por haberlo dejado de lado. Pero es que son tantos y tengo tan pocas horas. Que espero que lo entendáis. Y espero que os guste. Diréis, hostia, es un juego de junio, no sé qué. Oye, tío, si no lo quieres ver, salta de canal. Vamos allá, ¿ha pasado? ¿Ha saltado esto? ¿No ha saltado? ¿Me conecto? ¿No te conectas? Zona segura detectada. Vale. En el último, como que hemos desbloqueado esto, que yo no me había quedado claro, pero esto de aquí, lo de potabilizar el agua, digamos que ya tienen agua aquí en la base. Cosa, yo contigo, Harry, yo no puedo hablar, yo no sé por qué estás aquí. Espacio público, aquello es espacio público. Y aquí me faltan como tres misiones, creo yo, tres mejoras para desbloquear esto. Bueno. Hey, hola. Hey, hola. ¿Cómo estás, guapa? Así que ahora vamos a comerciante. No sé si tengo dinero. Me lo voy a mirar a ver si me puedo, pudiese comprar algo. Qué bien que estés aquí. ¿A que sí, eh? Si es que agente solicitando apoyo. No puedo, tío. No puedo, no me toque los huevos porque no puedo. Esta mira rojo rusa, ¿de verdad solamente tienes esta puta mierda? ¿Qué comparar? Es mercancía de la buena. De la buena, ¿eh? Esto es pura mierda porque el mío es mejor, así que vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Ips. ¿A dónde lo habéis llevado? ¿Sigue vivo? ¿Qué pasa? Solo oigo a una zorra parloteando. Uy, una zorra, le dice. La cosa está así, bonito. Oigo cómo te rechinan los dientes desde la puerta. Dentro de una hora te estarás meando encima mientras me lloras por un chute. ¿Qué te den? Podemos esperar hasta entonces. O puedes responder.
responder a mis preguntas y te daré lo que necesitas antes de que te pongas en ridículo. Muy bien. Avísame si cambias de opinión. Espera. Hijo de... Híjole. Espera. Se lo dimos al consejo. Fijo que lo van a matar. Mierda. Buen perro. Ten. Vale. Vamos a leer este, a escucharlo. No, mantén el codo doblado. Así será más difícil que te acierten. Y échate un poco hacia adelante. No agarres el cañón de esa forma, así no. No, así está bien. Es más estable. Pero se te cansará rápido el brazo. ¿Así? Pon el hombro hacia atrás. Para. En serio, para. ¿Cómo te llamas? Peter. Vale, Peter. Las cosas van a ser así. Si me interrumpes otra vez, te tiro por la azotea. Y si contaminas a cualquiera de aquí con tus consejos, te tiro por la azotea. Te va a tirar por la azotea, tío. Sí. ¿Cómo dices? Sí, señora. Bien. Ahí estás, Odessa. Esto de aquí es la retenida. Qué alegría verte. Cuando se vacía el cargador... Vale. Vale. Esto... no. Hola. No se ha encontrado, tal, tal, tal. Vamos para atrás. Lo tengo más o menos todo bien. Vale, aquí hay algo, ¿eh? Tecnología 1 de tecnología SHD. Nos vamos a ir aquí. Viaje rápido. A ver qué es eso. Vamos a ver qué es eso de tecnología SHD. Que es para mejorar cosas, fijo. Wow. Hemos mejorado 2 de las 4 que se pueden mejorar. Este comerciante, a ver qué tienes tú. Si tienes algo mejor. ¿Quieres comerciar? Hostia, nivel 5, tío. Es que me hace, tío. Pero es que me hace menos daño, tío. Esto me está... Esto de aquí. Vamos a comparar. Ese equipo de primera. Con el que tengo. ¿Qué tengo yo? 657. Es que no sé si comprarlo o ya encontrármelo. Prefiero comprarme las cosas. Prefiero encontrármelo. Ha sido un buen trato. No es que sea ratilla. Intendente. ¿Qué le pasa a este? A ver. Hola. Ah, vale, vale, vale. Aquí estás. Lo de las ventajas. Nice. Tengo un puntito más. A ver qué coño me pongo. Este ya lo tengo cogido. Este. Revestimiento. Kit de armadura. Si te reabasteces al entrar en un espacio seguro, rellenas todos los kits de armadura. Kit de armadura 2. Ahora puedes llevar un kit de armadura. Un kit de armadura más. Máximo. Esto es para curarme. I think. Sí. No está mal. Ah, vale, 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 vale. Empuñadura corto. Compatible con rieles bajos. Me voy a coger este. O... Ops. Me pones en un... En un dilema, ¿eh? Vamos a desbloquear este ya. Porque creo que este sería el último. Lo que son los rieles. Vale, ya no tengo.
Pues era esto lo que había. Vale. Y de habilidades, ¿qué tengo y qué es lo que no tengo? Uno de tres. Este necesito 5, 5. ¿Para qué? Este olor hay que quitárselo. Dios, fuego, tío. En serio. Esto es buenísimo, ¿eh? ¿Y esto? Francotiradora. Pues este va a ser el siguiente, creo. Ese me hace bastante, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos, tío. Venga, me voy a poner aquí. Del inventario, algo que no utilice, que son muchas cosas. Que las podría vender, por cierto. Vamos a mover esto. Vamos a mover esto. Igual, espérate. Igual me pongo a vender. Lo voy a meter aquí. ¿Qué tengo de nivel 3? Si tengo nivel 3, me voy a poner a venderlas. Ya. Mover al inventario. Mover el inventario. Movemos. No, 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 no. Estoy moviendo estas cosas, tío. A ver, tío. Que no te enteras. Nivel 7. Nivel 7. Vamos a guardarlo. Nivel 5, ¿eh? Es que me hace coger esta, pero hostia puta. Hace también más daño, ¿eh? O sea, yo es que no sé si coger... La voy a coger, ¿eh? Me la voy a equipar. ¿Qué tenemos del nivel 5 aquí? Y dentro de nada voy a ser del 6. Bueno, aquí tenemos una KM que no sé por qué lo tengo aquí. Si esta mete más, ¿eh? .21, .236. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Pero son 25 solo. Esta está muy guapa, pero es que estas no las voy a coger. Me las voy a mover al inventario porque voy a vender. Esta también. 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 Mi niña también. Sí. A partir del 4 las voy a vender. Porque... sinceramente, no las quiero para nada. Y esto también. Vale. Ahora tengo el inventario. RPG clásico. Que voy a coger. Me voy a equipar con este. Vale. Ya tengo un montón de cositas aquí. Le voy a vender a este. Venga, va. ¿Puedo ayudarte con algo? Sí, tío. ¿Puedes ayudar? Que me voy a quitar un poco la mierda que llevo encima. Vale. Vender objeto. Vender. Lo que necesitaba. Vender, vender. Vender, vender. Un placer hacer negocios contigo. Justo lo que quería. Un placer hacer negocios contigo.
Más o menos todo lo que no estoy... Buscaba eso mismo. Justo lo que quería. ¿A que sí, eh? Venga, 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 que se vaya ya ganando. Me vendrá bien. Y de momento ya no te vendo más. Me alegra haber cerrado el trato. Y ahora... A ver este... Modificaciones... Ups, ¿por qué tienes esto, tío? Aquí no tengo empuñadura. Es que no sé por qué coño no tengo las empuñaduras, ¿eh? Y tú... Y 30 balas solo. O sea, a ver. Algo estoy haciendo mal. Lo voy a poner a este porque ya tengo al otro como más de franco. Voy a equipar esta. Epa, cortas. No sé qué coño tendría que hacer. Recursos. En algún sitio me tengo que poder hacer las cosas. Aquí, aquí. Estación de fabricación. Abrir menú. Arma. No quiero hacer armas. Quiero hacer... Mostrar recursos. Desplazarse por categoría. Vale. ¿Pero qué puedo hacer aquí? No lo entiendo, ¿eh? Porque quiero hacer cosas, tío. ¡Déjame hacer cosas! Modificaciones. Ah, estás aquí. Empuñadura vertical. Fabricar, porque lo tengo, ¿no? Modificar. Vale, sí. Me está quedando claro. ¿Qué puedo hacer? Un cojón. Ups, que he vendido antes el cargador. Anda, que el cargador que lo he tirado a la basura, creo, ¿eh? ¿Qué? A ver. Mirillas de hierro perfeccionada. No, o sea, solo puedo hacer. ¿Mirilla o mirilla? Vale. Vale. Me queda claro. Ahora, déjame ver si me ha quedado claro del todo. O simplemente lo he dicho por decir. Tendría que tener empuñadura, pero ¿por qué no tengo una puta empuñadura? No me acabo de hacer una. Que igual que para esta no es, o qué coño pasa. ¿Qué coño está pasando, tío? ¿Qué coño está pasando? A ver. ¿La fabrico otra vez? Pero... A ver si para esta no es. A ver si para esta no es. ¿Veis?
18. Ah, vale, tío. Que eres tonto, colega, tío. No, más tonto no puede ser, colega. Vale. Ahora sí que la tengo que tener. Ahora sí la tengo que tener, tío. Eres muy tonto, que eres muy tonto, tío. Eres muy tonto. Aquí está. Nice. Poco fea. Vale. ¿Y para esta habría? ¿O tengo que fabricarme otra? Por fin puedo sentarme. La espalda me estaba matando. Vale. Nice. Nice y nice. Vale. 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 Ahora déjame ver. Ahora déjame ver. Solo tengo para estas dos. O sea que no me puedo hacer cargadores. Mochila, sí. Todo esto, sí. Pero vale. Vale. ¿Y tú qué? ¿Comprar y vender? Estoy sin inventario, pero si necesitas fabricar algo, puedo echarte una mano. Esto te lo compro, te lo compro, te lo compro, tía. Nice. Hasta luego. Thank you. ¿Y ahora se la podría poner aquí? Digo yo, ¿eh? No, porque no es para ti. Vale, y sería para otra. ¿Pudiese ser para esta? Modificamos. Esta se la ponemos. Vamos para atrás. Esta se la ponemos. Of course. ¿Y aquí? Dime que sí. No. Pasa que no. Y para aquí. Vale, este es el color, ¿no? Te voy a poner este. Vale, bueno, me quedo con esta. No lo que he hecho. Qué claro, tonto, ¿eh? Oh, vale. Me va quedando claro y el cargador que he hecho creo que no es para... ¿Lo he hecho? Porque ya no estoy seguro, ¿eh? Ya no estoy seguro si lo he hecho. Ah, espérate. What happened? Fabricar. Que igual ni lo he hecho, ¿eh? Que no lo he hecho, tío. Que no te enteras. Que a uno le coges... Vale. 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 Uf. Vamos a ver. Modificaciones. ¿Ahora sí? No, porque no es para esta. Es para otra. No sería para esta, ¿no? Vamos a equiparnos esta. Y vamos a ver si para esta sí que sería o no. No, no, para esta no. Pues nos vamos a equipar esta otra vez. Y ya está. Vale, me queda claro que es del 5 y algo. Nice. Me alegro de verte. Tienes que fabricar algo. Tú solo tienes lo de los guantes. Luego. Vale. Y aquí... tengo... esto... mostrar recursos. Debería limpiar y lubricar las herramientas. No quiero que se oxiden. Es un cargador. Si me queda claro que el cargador este... vale, más 5 de munición. ¿Necesitas ayuda con algo? All right. No.
Porque me van quedando claras las cosas. Aquí, este que le pasa, ejecución pública. Vamos a ayudarle. Venga. Precios bajos y una gran selección. ¿Es lo... qué bien huele? Pues sí, va quedando claro un poquito más la mecánica. ¿Dónde vamos? Para allá. No sé si lo he marcado o no lo he marcado, que por eso no me... Aquí, márcalo. Ejecuciones públicas sin mi consentimiento. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. ¿Que es en el mismo lado? ¿En serio? ¿Aquí? ¿Unas últimas palabras? Vale. Pues métetelas por el culo. Me toma. Confusión. ¿Ya me ha quedado claro? Estoy confuso. Lo tengo. Que proteger. Eso me queda clarísimo. Ya supongo. Sí, los hemos derrotado. Ya podemos regresar. No, que vienen. ¡Mierda! ¿Está confuso eso? No, coméntala tú. Yo creo que ese era el último, ¿no? Gracias por avisarme. Bueno, ya sabes, vamos tirando.
por aquí. Lo tenemos aquí. Caja, tecnología. ¿Qué tengo aquí? Otra vez. Tecnología SHD. Ah, tengo otra más. Bueno, pero vamos a ir cogiendo cajitas. Sí. Suministros cerca. Son las cajas que pueda coger. Está muy bien el arma esta y el puntero este me gusta más que el cuadrado. Pero 30 balas, tía puta, tío. 30 balas se me hace un poco cuesta arriba. Dios. ¿Y va este de la palangana? Voy a otra caja. ¿Qué es esto que me sale ahí en el mapa? Vamos para acá. Está justo, justo aquí. No lo sé, ¿eh? No sé qué es. Bueno, vamos a ir para allá. Al final hay, la voy a liar por aquí un poquito, ¿eh? Tengo esto muy sensible, tío. ¿Hay otro por ahí? Sí, tío. No puedo moverme. ¡Ayuda! ¡Hostia! ¡Que me has tirado! ¡Mira! ¡Que me ha clavado una puta! Una flecha en toda la cabeza, ¿sabes? Otro. ¡Pues de puta! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con el arco, tío? ¿Estás loco? Y un flechazo que me habían dado en la puta cabeza, tío. Hostia, un perro. Ah, no. Un perro con cuernos era. Me había equivocado, ¿eh? No era un perro. Era un perro con cuernos. Por arriba, ¿no?
Aquí estás. Nice. Nivel 6. Mil tres. Siete, 26. ¿Y esto qué? Alguna nueva he cogido. Ah, esta. Uf. Bueno, para vender. Puesto de control enemigo identificado. Del 5 y del 6. Está chula, tío. Me encantan los complementos que tienen. Puesto de control enemigo cerca. Ah, lo sé, tío. Me lo has dicho 80 veces. Raciones cerca. Vale, porque yo venía por esto y esto es lo que he cogido. Vamos a coger todas las que pueda. No me digas que tengo que subir otra vez, tío. Prefiero dar la vuelta. Que sea perrería, es que... Bueno, sí. Aquí, colegas. Vamos bien, tío. Vamos haciendo. Es durita la vida de la gente especial. Zona controlada por las hienas, eh. Espérate que igual la lío por aquí un poquito, eh. Ah, pero están por fuera. Pues venga, vamos a por los de fuera. Que les va a dar un gusto. Van a flipar. ¿O se van? ¿Se van? No me digas que se van. Coño, despégate, tío.
Claro, eran 9 porque estaban estos, ahora serán menos. Soy listo, soy listísimo, eh. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Corre, 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 que te revientan. ¡No! ¡Antes que me den! ¡No! ¡Tío! ¡Cambia! Que estaba ahí. Estaba al borde de la muerte. What? Cuidado. Se va quemando. Pesado ese, tío. Corre. Dios. Ya son duritos de pelar. A ti mi pueblo te había dado en una pierna, tío. Tíos, en la cabeza, nice. Protegido, detectado. ¿En serio, tío? Estás muy pesado, eh. Vamos. Vamos, porque me están poniendo... Me están poniendo a carta. Uf, 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 uf. Tenga un poquito distraído. La virgen, pesado. Wow.
hijo de puta. Aquí me va a poner a parir. Ya estamos, ¿dónde lo ha tirado? Vale. Eso es que no me ha visto. ¡Guau! ¡Pero ese sí! Es que no tengo para curarme. No tengo, tío. No tengo. ¿En serio que no te estoy dando? Ah, sí te estoy dando, pero eres duro. Como el alcoyano eres. Como venga alguien corriendo, me pegue un tiro y ya estoy. ¿En serio? Oh. Uf. Necesito curarme, pero ya. Eso me pasa por meterme. Curas necesito. Bueno, tengo una ahora, creo. Nada más por aquí. Me engañé, ¿eh? Ah, que no tengo... Vale. Que va con llave esa. Tengo una cura solo, ¿eh? ¿Que te dan la puta cabeza? Si me encuentro más curas por aquí. Que las necesito. Puesto de control enemigo detectado. Mira. Están disparando a mí, ¿no? Yo creo que sí. Ah, míralos.
Vale. Ya he venido a por esta. Es hora de hacer una misión secundaria. Posiblemente. Primero ir aquí, que tengo tecnología. Sí. Vamos a ir ahí. Vamos a ver qué hacemos con la tecnología. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Intendente. ¿Qué hay? Ah, mira, aquí estamos. Tengo tres, tío. Este no puedo. ¿Por qué no puedo? Está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Por mi nivel, ¿no? Aunque me podrías decir, mira, no tienes el nivel suficiente, así que te lo bloqueamos. Ah, no, no, porque me falta el 2. No, vital. Es que no te enteras. No, tengo el 2. ¿Qué coña? What? Porque es la F y le estoy dando al botón izquierdo. Soy el mejor. Soy el mejor. Gracias. Gracias. Y ahora, este como que ya estaría completo. Ahora, quiero esto para las del 762. Sí, quiero. Y ahora, ¿quieres un puto silenciador? También. Lo quiero. Y ya me la he gastado todo. Si es que no, no. No, no, no. Mucho cuidado. Mucho cuidado para ti. Estos precios son una ganga. Espera, que te voy a vender yo. Me alegra verte. A ver qué tengo aquí para ti. Ups. ¿Qué tengo para ti? Este te lo voy a vender de momento. Buscaba eso mismo. ¿A que sí? Si es que yo soy súper listo, tío. Vale. Te lo agradezco mucho. Nada, hombre. Y ahora voy a ver si a esta le puedo ya modificar de una puta vez. A ver, a ti no sé por qué no te he puesto esto. No. Ah. Estaba como bugueadillo, ¿no? Te veía. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Aunque no se ve visualmente, pero lo tengo. Tengo 30 ahora. ¿What? ¿No tenía 30 antes? ¿Ah? Me estoy perdiendo en algún sitio y no sé dónde. ¿Tengo 30? Aquí. Podría poner esto. Más 5 de munición. Son 12. Bienvenida sea. Aquí te tengo. Vale. Aquí. Tú estás bien ahí y tú estás bien ahí. Nice. Esto es de nivel 5. A ti igual te vendo. Inventario. ¿Qué? ¿Inventario qué? Solo tengo uno. Aquí tengo tres. Tengo el mejor. Aquí también. No sé por qué me pone el inventario aquí, ¿eh?
recursos. ¿Qué es esto? Modificaciones de cargador. A ver. Cargador, tirador ajustado, reducido, balas de calibre 75. Vale. ¿Esto qué es? Puntero láser. Para acoplamiento sin riel. Toma, que te voy a vender. ¿Puedo ayudarte con algo? Es que no tienes una puta mierda, pues te tengo que vender yo. Para si viene alguien como yo, que lo puedas vender. Y te voy a dar esto también. Justo lo que quería. Y las mochilas, esta te voy a dar. Y este te lo voy a dar también. Y estas pequeñitas no las quiero. Me voy a arrepentir si es de mano. Me voy a arrepentir si era de mano esa, ¿eh? Pero muy mucho, ¿eh? Me voy a arrepentir. Y ahora aquí vamos a hacer... Es hora de hacer la misión secundaria. En el teatro han perdido el contacto con una pequeña comunidad que vivía en la biblioteca y les preocupa que los hienas hayan tenido algo que ver. Nos han pedido que investiguemos. No puedo hacer el viaje rápido ahí, pero aquí sí. ¿Verdad? Vale, y vamos a ir a... Espero aparecer abajo. Vamos a ir a hacer la misión secundaria esta. Para terminar el capítulo. Tu nombre se os acogerá más adelante. Estoy arriba. Estoy arriba. En el teatro han perdido el contacto con una pequeña comunidad que vivía en la biblioteca y les preocupa que los hienas hayan tenido algo que ver. Nos han pedido que investiguemos. Venga, pues ahí vamos. No me he puesto, no... Yo creo que sí. Proyectos. Voy a ver esto otra vez. ¿Puedes ayudarnos? En el reabastecer un puesto de control aliado en el centro este. En el centro este. Vale. Vamos a ir para allá. Un agente necesita apoyo. Uf, y yo necesito una moto, tío. ¿A que no me la vas a dar? Por lo mismo que yo la apoyo. Ahora, tú me das la moto y yo te apoyo, ¿eh? Yo no tengo problemas con eso. A mí... Tontería las justas, ¿eh? Uf, qué susto me habéis dado. Mamones. No sé qué haríamos sin ti, agente. Tampoco sé lo que haríais sin mí, la verdad. Mira, un ciervo sin cuernos. Chero, tío.
zona y regístrala en busca de supervivientes de la comunidad que estaba viviendo ahí. Supongo que te refieres aquí arriba, ¿no? ¿O dónde? Suministros detectados. Que me mata. Ya, me ha quedado claro. Mira, a ver, esta tiene otra. Pero esta no era. Tenía que ir aquí. Me he liado. Vale, aquí. Cuidado, Cuidado. ¿Cuántos hay? Tres. Que no puedo colarla. Ah, bien. Debería ir a mirar. Ese se acerca, se la tiro. No te lo vas a comer. ¡Ay! ¡Mierda! Creo que aquí hay... De las bombitas. Primero mirar. Cajitas y más. Aquí. Hostia, con las putas llaves, ¿eh? Claro que es arriba.
No lo había cogido, tío. Ah, inventario lleno. Todos los rehenes han muerto. ¿Qué? Ha sido culpa mía. Dios. Ops, ops. Todo lío. He recibido un informe de actividad en el tejado. A ver si puedes subir hasta ahí. Pero me ha rayado eso, que me ha dicho que los rehenes han muerto. Eso no me ha hecho ni puta gracia, ni puta gracia eso, tío. Vamos. Hay munición o algo. Coño, cerámica. Cuatro. Y me ven, pero sí, sí o sí. ¿Y me cargo primero? Que no lo sé, A este. A este le voy a dar en la cabeza.
¡Oh, te tomes nada! Que no trae cosas buenas. Jodido. Ups, ups. Ups. Durísimo. ¡Hijo de puta! Uf. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me lo estáis diciendo en serio? Te he visto. Levanta, levanta el hocico. Busca supervivientes, podrían estar escondidos. Uf, my God. Este boss era boss, ¿eh? Gracias a Dios. Nos quedaremos aquí hasta que sea seguro y luego al teatro. Ok. Vosotros no os mováis, ¿eh? Por lo menos todos no han muerto. Vale, ahora me toca ir abajo. I got it. No sé qué me da, que voy a salir aquí. Igual ir para arriba sería lo suyo, ¿eh? Por ahí.
Venga, si te cojo aquí, te reviento a ti. ¡Fuego sobre el enemigo! Corre para arriba. Sabía yo. Me van a subir, me van a subir. Cuento con ello. Hijos de puta. Eso lo quiero yo. Eso lo quiero yo. Quemando, tío, como un puerco. Hijo de puta. ¡Pero corre, perro! Ya lo sé, tío, ya lo sé. ¡Corre! A ver cómo te lo cuento. Poco el movimiento a la hora de quererte despegar, tío. Yo no sé por qué coño. ¿En el punto de control? ¿Esto qué es? No, no. Ah, sí, 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 sí. Tengo mis vidas ahí, venga. Vamos allá. Petición de apoyo entrante. Bueno, si me pongo aquí. Cabrón. ¿Qué, perro? Que me la cuela, que la cuela, no.
te veo. Que no te... Ahí te veo. Pero es que no te me puedo poner... Que me estás achicharrando, ¿no? Así vamos. Así vamos por la vida. Cúrate que no achicharran. Yo creo que esta no me cae. Por si acaso dispara, cabrón. A ver quién es más perra. A ver quién es más perra, ¿tú o yo? Dios, ese me ha costado que me peguen, tío. Que no tengo tiro. Vale, no tengo balas. Levanta, cabrón. Menos mal que llegaste a tiempo. Podría haber sido una tragedia. Pediré que envíen una escolta para los supervivientes. ¿Qué podría? Se manda por todos lados. Por todos sitios menos. Madre mía. No
vamos a buscar por aquí. Ups. Está guapo, está guapo. Me han matado una vez. La primera vez. Ya vamos viendo que el nivel de estos no es tontería. Y es un puto nivel que será del 4 al 7. Vale, espera, espera, espera. Ah, oh, mira, mejor a ver si hay algo. Aquí. Necesito llave. La puta llave. Pues sí, Claro, yo supongo que lo demás será más o menos lo mismo, pero es que tengo que subir yo de nivel también. Wow, 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 wow. Cuidado, Cuidado que ya tenemos aquí. Os la vais a comer. Eso se le llama un ataque perfecto. Granada para 3. Rafagón para 1. Pues. Hemos hecho una puta misión. Hemos hecho la misión, creo. Right. Nos venimos para acá. Que quiero. Me quiero. Quiero ver. Dale rápido. Quiero ver a ver si he hecho algo de. Para abrir la sala esa. Proyectos, aquí. Hola, guapa. Pues sí, creo que sí, Vale. Faltaría un cuarto. Echa un vistazo a la nueva zona de juego. Where is it? ¿Es esto? Espacio público. ¿No es esto? Nueva zona de juegos. Aquí. Para los chavales. Hemos montado un centro de videojuegos. Esperemos que esto los ayude a llevar con normalidad los días que nos esperan. For Honor, qué cabrones, qué cabrones. Qué brisa tan agradable. Ver mejora. Ahí, que se vea bien, el For Honor y Grow Home. Pues bueno, chicos. A ellos y a vosotros. Lo vamos a dejar aquí. Hemos terminado bien. Qué alegría verte. Se va poniendo. Voy a quitarle el de esto. Se va poniendo más difícil. Y contra más difícil, más interesante. Espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, es que sois unos putos locos. Unos masocas. Pero bueno, mis masocas y mis locos. Eso espero. Y nada. Navita se despide. Nos vemos al siguiente. Chai chen.